Bienvenidas de nuevo a mi canal y aquí estoy otro domingo más con ustedes. Como les había prometido el domingo pasado, íbamos a hacer un álbum bastante sencillo como para principiantes. Va a ser con anillas, pero va a tener muchas deslizables, muchas desplegables para tener una gran capacidad que a pesar de ser pequeñito va a ser un montón de cundidores. Es decir, va a entrar un montón de fotitos, proyectos, recortes, recuerdos, lo que queramos. Y vamos a utilizar a Seamos Felices y no podía ser de otra manera. Esta es mi colección para las que no las conozcan. La diseñé para este invierno en el que he tenido el placer enorme de entrar en el mercado de muy muy buen pie. Se ha agotado el producto inmediatamente. Todavía quedan algunas colecciones en algunas tiendas en España. Y en Latinoamérica ya hemos ido a 6 países distintos. Así que estoy muy 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 contenta y muy agradecida. Ya la siguiente colección. La colección de primavera sale a principios de marzo o a finales de febrero, seguramente será a principios de marzo y estoy súper ilusionada porque será de primavera, bastante atemporal y bastante unisex. Para este mini álbum voy a usar papel de encuadernar, es el de Artist Decor que me ha encantado, me mandaron unas muestras de la nueva colección y me tienen enamorada, no solo por la calidad, porque tiene como una especie de rugosidad, es texturizado y nunca había visto un papel para encuadernar con esta calidad, esta textura tan increíble, sino también por los diseños, muy bien cuidados y de una excelente calidad. También estoy probando la cola de Artist Decor, que me está encantando muchísimo, lo he dicho en varios de mis talleres, muy buena calidad para encuadernar, para pegar, porque no es demasiado densa, pero tampoco demasiado líquida, creo que tiene la consistencia perfecta. Con una brochita lo que hago es esparcirla bien y como ven es bastante sencillo y con un poquito nada más me da y me sobra como para esparcirla por toda la superficie del cartón. En este caso estoy utilizando cartón de 2 milímetros, pero ustedes pueden utilizar cartón de cajitas de cereal o cajón o de un cajoncito de algo que hayan reciclado. Si no pueden encontrar este precioso papel de encuadernar, lo pueden hacer con una hoja de papel de scrap e incluso con, algunas veces se lo he recomendado, con papel el que consigan. Ya esto es cuestión de lo que tengamos a la mano. Además, ellos también me han enviado estas preciosas sets de reglas que sirven para todo tipo de encuadernación. En este caso estoy utilizando la esquinera y es el encuadrado perfecto para que me tape la esquinita y no me sobre papel. Y luego tienen ciertas varitas mágicas de distintos grosores. Yo voy a utilizar la de 2 milímetros para que sea, yo creo que es la ideal para para cartón de 2 milímetros, pero en realidad tiene aproximadamente una pulgada y lo que me hace es intentar que todas las esquinas me queden del mismo tamaño. Esto se puede hacer a ojo o tenemos estas herramientas que nos ayudan un poquito, no son estrictamente necesarias, pero sí que nos ayudan un montón y que son bastante económicas y si las tenemos a la mano yo se las recomiendo. Como siempre les digo, aplicar pegamento o cola en este caso por toda la superficie del cartón, incluso en los bordes, en el borde, en el ancho de este cartón. Y con mi plegadera marco bien las esquinitas, voy por arriba y por abajo, primero por los más largos y luego los más cortos. Muy fácil, muy sencillo y esta es la manera correcta de encuadernar una tapa de cartón. Y así nos queda, siempre recuerden marcar los bordes para que luego nos quede bien aplanaditos y cuadraditos y sea una encuadernación muy bonita, perfecta y que nos quede ideal. Yo voy a hacer de esta dos tapas y les voy a abrir dos agujeros a cada una de ellas con un edger led, con la cropa dye y le voy a poner luego un edger led. Si ustedes no tienen la cropa dye, hay un montón de herramientas de estas en tiendas de manualidades y este tipo de tiendas, bazares, en donde también están estas perforadoras para abrir agujeritos de oficina y demás. Y luego lo que haré será tapar la parte interna. Lo voy a hacer con un trocito de la colección. A mí me gustó este papel porque estoy intentando, también quería hacer este proyecto para que no fuera nada navideño, que fuera un poco, vamos a decir que unisex. Es verdad que tiene algunas cositas invernales, pero no necesariamente se las tienen que ustedes colocar. Para que vean
Esto es para que se den cuenta de la versatilidad que tiene la colección, en la que muchas de las caras se pueden utilizar para proyectos que no sean de Navidad, incluso no invernales. Yo marco para que todos mis agujeritos siempre queden en el mismo lugar, marco y luego perforo. De esta manera me aseguro que la encuadernación me quede totalmente alineada y recta y no una tapa más arriba que otra. Yo voy a usar anillas. Estas de aquí, rositas, son una preciosidad y están muy de moda. Las tienen varias tiendas de scrapbooking en España, pero si no las encuentran, no pasa nada. Pueden utilizar estas que son tipo metal, que también las pueden encontrar en un montón de tiendas de manualidades, de encuadernación y bazares. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es las hojitas del centro, pero la voy a hacer un poquito más original porque este proyecto lo va a hacer cualquier persona, cualquiera que no tenga altos conocimientos de encuadernación y de scrapbooking. Vamos a coger unas bolsitas de papel de estas que nos dan la bisutería, que nos regalan en las tiendas o incluso las podemos comprar. Voy a utilizar esta preciosísima Cizalla, que es nueva, y lo que más me gusta de ella es que es muy muy liviana, económica, por supuesto, que también es un punto a su favor, y luego que es color mint. Me gusta muchísimo, además corta bastante bien, la he estado probando, no es el primer proyecto en la que la utilizo, la saqué ya hace bastante tiempo y la verdad que puedo decir que la voy a recomendar por esos tres motivos: el color, que me parece precioso, lo económica que es y lo liviana y fácil de transportar, sobre todo para talleres y ese tipo de cositas. Y lo que voy a hacer es cortar unos trozos de cartulina del color que ustedes quieran. Yo estoy utilizando cartulina básica blanca del mismo tamaño de la bolsita, dejándole solo 2 milímetros menos para que se vea ese pequeño bordecito. Y luego con un papel decorado de scrap del mismo tamaño, lo que hago es cortar ese mismo trozo de cartulina, pero voy a doblar o a plegar unos 0,5 pulgadas, es decir, media pulgada, para hacer esta pequeña solapita. Una vez que ya tenga esta solapita hecha, la voy a pegar en la parte de atrás como han visto en el vídeo. Y de esta manera hago una especie de ventana que se ve muy bonita y además, haciéndole esta perforación, me encanta porque queda muy decorativo y me amplía la superficie del mini álbum, porque ya no me quedaría solo foto en la cartulina blanca, sino que también en la cartulina blanca, en la parte de atrás del papel decorado y en la parte de adelante. Entonces aumento esta superficie haciendo una estructura muy sencilla, sin ningún tipo de estructuras ni materiales específicos, porque esto lo puedo hacer simplemente este plieguecito o cortar con el cutter y la tijera, y este plieguecito lo puedo hacer con un punzón o la plegadera y la tijera. Así que la perforadora, pues me encanta, es preciosa y creo que la voy a considerar mi segunda más favorita. La primera es aquella de Martha Stewart, que atesoro con mucho cariño, que incluso esta misma marca tiene una del mismo modelo, pero esta de aquí me ha encantado muchísimo. De hecho, al principio utilicé otra distinta y luego descubrí esta y dije, creo que me encanta y es muy bonita. Ya verán cómo se ve todo el perforado en todas las hojitas y se ve súper bonito, súper elegante, súper fino. Me gusta un montón esta perforadora. Es de Art y Decor y la tienen bastantes tiendas. En la cajita de información les voy a dejar siempre los enlaces donde pueden encontrar algunos de los productos. Y aquí lo que estoy haciendo es, en esa cartulina blanca, en vez de pegarla completa, solo coloco pegamento en el lado derecho, izquierdo e inferior. Hago un medio sobre del libro en la parte de arriba y de esta manera hago como una especie de bolsillo falso para crear más aún superficie de fotos, para ahí poner un sobre o lo demás. Ahí lo que estoy haciendo es cortando esta cartulina blanca de un tamaño un poquito, unos 2 o 3 milímetros menos que la bolsita de papel, para que me entre como un tab. Y ven esa cantidad de fotos que me caben en una sola bolsita de papel. Además se ve súper bonito. Y luego en el bolsillito este que le hice, le voy a agregar una tarjeta. Así como esta, es simplemente un trozo de cartulina doblado a la mitad. Y lo que hago es un poquito de bordeado o de perforación en el borde para que se vea más bonito. Esto es opcional, no es imprescindible, pero si lo tienen y la pueden comprar, sería ideal porque queda muy bonito. Que no, no pasa nada. Pueden simplemente el borde recto y ya está.
Ahora lo que haré será una nieve falsa. Este será opcional si ustedes no quieren hacer el álbum invernal. Si ustedes quieren que sea primaveral, simplemente colocan al ciervito y ya está en el fondo sin esta nievecita. Yo lo voy a colocar porque yo estoy en el mes de diciembre y enero y en España es invierno, así que a mí me viene ideal. Coloco el venadito y lo dejo los cuernitos sin pegar para luego allí introducir alguna fotito o algo así de ladito. Ven que aquí hice la tarjetita, coloqué también un tarjetón de la colección y lo hice también en un bolsillo falso. Es simplemente colocando un pegamento en la parte superior, inferior y lateral, y en uno de los lados dejarlo libre de pegamento y así hago un bolsillo falso. Y aquí está mi bolsita, que ven que es ser una bolsita triste y sencilla de papel, que pueden reciclarla incluso de algún producto que le den en bisutería o alguna tienda y convertirla en un mini álbum precioso. Yo estoy utilizando 5 bolsitas, 5 de ellas que las he decorado de manera distinta y algunas le he puesto bolsillo, a otras no. Lo que sí he repetido es el tab en la bolsita porque creo que es una manera genial de reciclar esta bolsita. Luego lo que he hecho es colocar 2 perforaciones en cada una de las bolsitas y colocar 2 etchen LED. Igual que he hecho en la tapa externa y la posterior y la anterior. Igual, lo mismo. Que no tienen etchen LED, no pasa nada porque lo pueden hacer con la perforación y ya está. Y lo que haré será repetir este proceso. Si quieren hacerlas todas igual, genial. Que quieren hacer solo 3, genial. Que quieren hacer 10, pues también. Ya depende de su gusto y de lo que ustedes quieran. Yo voy a repetir este proceso en las 5 y voy a algunas colocar el tab en rosa y otros el tab en blanco. Miren qué bonito se ve. Ya todo terminado con esa súper bonita perforadora así en blondita que me parece ideal. Voy a quitarle algún piquito que me sobre, que se ve mucho más bonito así. Y repito el mismo paso en las 5. Espero que les guste este tipo de proyectos así sencillitos. Siempre hago encuadernaciones bastante complicadas, con un montón de técnica, con un montón de capacidad en los álbumes, pero en esta ocasión me apetecía hacer algo distinto, hacer un mini álbum, algo bastante básico para las chicas que no quieran meterse en encuadernación. Es ideal para, por ejemplo, un regalito en Navidad y colocar poquitas fotos. Incluso en este le caben unas 40 fotos si las imprimimos de 7x5 y quedan ideales. Ahora, en esta de aquí, en las que tienen las solapitas, me preguntarán si lleva anillas, ¿cómo voy a colocar esta para que pueda abrir? Porque yo tengo que buscar la manera de que esta tapa abre y cierra y yo no la meta dentro de la anilla. Pues la manera es abrir la perforación en toda la estructura cerrada, así como está tal cual. Y yo solo voy a colocar los edger led en la parte en donde no hay solapa. Y en las solapas voy a abrir una perforación. Así como me ven con la tijera, voy a abrir 2 agujeritos. ¿Recuerdan esos planners con esas encuadernaciones que vienen, que abren perfectamente, pero luego se sacan y se meten las hojas de manera ideal? Pues eso es lo que queremos hacer. Ya verán ahora, cuando yo coloque todas las anillas, cómo abre y cierra sin problema y además me queda como una especie de cierre natural. Voy a empezar a ordenar mis bolsitas de la manera que yo quiera. El edger LED no va en la solapa, solo va en la base. Solo allí y lo coloco. Lo voy a colocar arriba y abajo. Esta maquinita es la Cropadai, para las que no las conozcan. Y la verdad que viene muy bien, es una buena inversión para proyectos de scrapbooking. Así, tiene que quedarme así. Cuando las demás que no tienen solapita, pues simplemente el edger LED y ya está. Si lo quieren hacer en todas, pues perfecto. Y ahora lo que haré será organizar todas las hojitas, todas, de el orden que yo quiera. Y las voy a ir introduciendo poco a poco, una tras de otra, en las anillas. Las 5, yo utilicé 5 bolsitas. Y de último, la tapa, es decir, la parte de delante de mi álbum, que luego decoraré.
Yo voy a utilizar la madera de Seamos Felices porque locos ya estamos. Es una madera que me encanta muchísimo porque yo quise hacer esa madera de una manera distinta. Es un álbum que es totalmente atemporal, como ven la portada lleva florecitas y lleva la madera y el conejito que no se va con ninguna temporada en especial. Así que por eso me animé a utilizar esta madera. La madera también está disponible en varias tiendas, les voy a dejar abajo el enlace en donde la pueden encontrar. Esta que yo tengo específicamente es un poquitito más grande porque fue el prototipo que me mandaron cuando hice la muestra o hice la prueba del producto. Entonces era mucho más grande y me parecía muy muy grande, así que la mandé a hacer un poquito más pequeña y esa es la que está a la venta. Pero quedaría perfecta también en el álbum. Lastimosamente a mí se me agotó todo el producto y yo solo tenía el prototipo, así que dije, bueno, voy a utilizar el prototipo en algo especial, en algo para el canal, en algo bonito. Así que la he utilizado aquí. Ven que queda como una especie de cierre, pero se abre y se cierra perfectamente la solapita. Ven, ahí hace como un clip, pero luego se queda cerrado y hace como una especie de cierre natural. Es como los planners que salen y entran las hojitas. Y así queda todo el álbum, ya queda de que ustedes lo decoren. Yo voy a decorar solo la primera parte porque creo que es algo bastante personal cómo se decora. Y como es un mini álbum, es precioso decorarlo con las fotos ya y agregar cosas de decoración. Que seamos felices, la colección tiene un montón de cositas para decorar. Esta es la maderita que les estaba comentando. La pueden pintar también si quieren. Esta me la hizo por amor a Violeta. Me la mandó pintada como regalo y creo que se ve preciosísima. Yo la voy a dejar en crudo porque quiero agregar bastantes colores con flores, así que la voy a dejar en crudo. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar una especie de encaje. Esto lo compro en una mercería. Es bastante económico, al menos aquí donde yo lo compro. Y voy a utilizar este nuevo pegamento que tenía muchas ganas de usar porque me lo recomendaron. Es silicona fría. Saben que no me gusta utilizar silicona fría. Lo he dicho bastantes veces. Pero me recomendaron esta marca porque me dijeron que si me gustaba la silicona caliente, esta hacía el mismo efecto, pero con un poquito más de efecto retardado. Yo lo he utilizado y la verdad que funciona bastante bien y es de muy buena calidad. No es muy líquida y eso es lo que más me gusta, que es bastante espesita, seca bastante rápido. Pero si soy sincera, no soy de utilizar muchísima silicona fría en proyectos de scrapbooking. Prefiero la cola o prefiero otro tipo de pegamento. Pero sí es cierto que debo de admitir, a mi pesar, que me pegó bastante bien el encaje, bastante rápido y que funcionó bastante bien. No me manchó el proyecto prácticamente en nada. Así que puedo decir que está aprobado, aunque no soy de utilizar este tipo de pegamentos como ya saben. Yo pegué todo el encajito con este pegamento y funcionó bastante bien. Ya el proyecto tiene unos 6 o 7 días realizado y la verdad que no se ha despegado, ha funcionado bien y no me ha manchado, que es lo que más me preocupa de la silicona fría. Voy a terminar de pegar todo el encaje, que quede bastante, bastante pegadito, que quiero que quede como una especie de adherencia a la cartulina, que no se vea que está suelto, sino que se vea bastante pegadito. Casi no se va a ver porque yo luego lo voy a tapar con la maderita y con las florecitas. Lo que quiero es que haga como una especie de fondo y que coja textura. A lo mejor en las fotos no se ve y no se aprecia tan bien como se ve en persona. Se ve mucho, mucho mejor. ¿Qué hice luego? Simplemente para no cortar, porque este tipo de encajes siempre se dañan o se empiezan a deshilachar. Entonces lo que hice fue darle la vuelta para que quedara mucho mejor y más prolijo. Ahora voy a agregar también la silicona caliente como si fuera la pistola de silicona y voy a pegar todas las estructuras del frente. Por este motivo fue que me animé a usarlo, sobre todo porque siempre les digo que para las portadas es mejor colocar un punto de silicona caliente porque queda mucho más fuerte, ya que esta es una superficie que va a tener mucho roce y muchas manos que lo van a tocar. Entonces siempre es mejor
pegarlo con algo que me dure y que no se me quite tan fácilmente. Por eso yo, para poner las flores, las maderas y este tipo de cosas, siempre utilizo la pistola de silicona caliente. Un puntito nada más. Entonces me animé a utilizar este producto para ver si me funcionaba tan bien como la pistola de silicona caliente. La verdad que funciona bien sin tener la, vamos a decir que la discordia de encender la pistola y del caliente y de quemarte, que muchas de ustedes siempre me dicen, no, yo le tengo mucho miedo a eso. Entonces, bueno, sí que funciona bien para este tipo de cosas y solo para la portada, para pegar las florecitas, para los pompones, para las maderitas, para cositas de la portada, para elementos decorativos. Voy a colocar a Antonia en la portada, le voy a colocar un poquito de goma eva en el lugar que no toca la madera para que se nivele y coloco varios pompones. Yo voy a utilizar estos tres, dos bastante grandes, unos pompones muy muy grandecitos, uno de tamaño normal y otros más pequeñitos, chiquitinos, que agregaré al final. Para terminar de decorar voy a colocar mucho encaje. Yo quería que este álbum fuera muy vintage, clean, algo así como un estilo que me gusta mucho, que es con muchos encajes, con muchas cintitas, con mucho bordado, pero en estilo clean, que no fuera vintage, que es lo que se suele utilizar con los encajes y demás. Así que me gustó mucho un estilo chubby y le coloqué bastantes encajes que tenía así en trocitos de color blanco, rosa, min, azul, de los colores de la colección. Algunos los amarré con más encaje y otros con cordón rosita, que queda muy bonito, un cordón de hilo rosita. Esto en mercerías encuentran de todo y preciosidades y un montón de variedad. Es lo que hice fue amarrarlos todos y hacer como una especie de ahí de batafrillo, todo llenito, llenito de encaje, que me encanta y se ve muy, muy, muy bonito. Pueden colocarle también pompones en esta zona, pueden colocarle charm, pueden colocar adornos que quieran, alguna fotito, algún printable, lo que ustedes quieran, alguna borla también queda muy bien. Y para terminar, me parecía que se veía muy bien este encaje o este bolillo en rosa pálido y me hacía falta como algo aquí en la parte de abajo y le decidí colocárselo y le voy a dar la vuelta para no cortarlo, porque siempre es mejor este tipo de encajes o de bolillos que son tejidos, darle la vuelta y no cortarlos porque se pueden deshilachar un poquito. Y aquí están los pomponcitos pequeñitos que les estaba hablando. Y así termino yo mi portada, que me ha gustado un montón, muy sencillita, sin es bastante, tiene muchas cositas pero a la vez es sencilla y lo pueden encontrar todo fácilmente en mercerías, en tiendas de manualidades, en bazares, en tiendas de scrapbooking. Así que yo creo que es un proyecto perfecto para hacerlo rápido. Yo lo hice cerca de una hora y media, ya tenía todo el álbum listo, así que yo creo que es un proyecto perfecto para regalar o para, por ejemplo, escribir también, que sea una tarjeta, maxi tarjeta, o estas tarjetas que me encantaban hacer cuando son de muchos grupos o hay un regalo en conjunto de toda la familia hacia una persona, también a 15 años o personas que estén cumpliendo años 50 o cosas de estas que son proyectos especiales en los que tenemos grupos de personas que quieren escribir y puede cada quien escribirle en los tabs, en las tarjetitas que van en los bolsillos, luego colocar fotos de grupo o escribir o bueno, colocar mensajes o recuerdos, lo que quieran. De eso se trata el scrapbooking, de que esto luego lo llenemos de fotos y de mensajes y de recuerdos para que sea muchísimo más especial, no solo para nosotros sino para esa persona a quien se lo da. Y voy a colocar para tapar todo el encaje de bolillo y todo lo que coloqué en la parte de atrás, lo voy a tapar con este trocito de cartulina blanca básica y lo que hice fue plegarla a la mitad y hice una especie de borde con la perforadora de borde y así lo tapo y hago como una especie de tarjetita. Puedo colocar foto en la parte de adentro o un mensajito también. Y ya lo decoro como yo quiera, con
papeles, con pompones, con cintita, con lo que quiera. Y yo siempre recomiendo tener primero las fotos para luego decorar. Y si no las tengo, entonces lo quiero regalar, entonces lo doy más o menos decorado, así como yo les he puesto ahora mismo la primera portada, y ya luego esa persona lo termine de decorar. Muchas veces en algún bolsillo le introduzco pues los tabs, las frases, algunos mensajitos, y esa persona ya lo decora con las fotitos y es un proyecto súper bonito y precioso para trabajar en familia o trabajar con los niños o trabajar tú solo y divertirte un montón. Les deseo de sobre todo en estas fechas que son tan bonitas de Navidad, de regalar, de estar en familia, que me encantan tanto. Y ya se acerca el fin de año de este 2018. Para mí ha sido un año lleno de cambios, de ilusiones, de alegría. He dado un montón de talleres, he ido a dos continentes, bueno, tres realmente, porque también fui a dar talleres, di talleres en Ceuta, que está en el continente africano, en España, en un montón de ciudades que sería Europa, y en Latinoamérica fui a Bolivia, Ecuador, Argentina y Uruguay. Así que estoy más que feliz, más que emocionada, más que agradecida, y de verdad que les deseo de todo corazón feliz año nuevo y que este 2019 esté lleno y cargado de emociones y de cosas bonitas. Los quiero un montón y feliz, feliz, feliz año 2018 y por el nuevo 2019. Un beso muy grande y ya nos vemos el año que viene. Adiós.